A 53 kilómetros de Bogotá, en Cocua, Cundinamarca, vive uno de los hombres más viejos de Colombia. Luis Garzón, a sus 115 años, es reconocido y admirado en la región como un hombre sin tacha, todo un símbolo de entereza y de supervivencia. Tengo 115 años y que me salió licencia tener otros 15 años más para seguir escribiendo y a ver si acabo de aprender. Sorprendentemente, después de 115 años, Luis Garzón está aprendiendo a leer y escribir, ya que desde muy pequeño tuvo que dedicarse a trabajar duro en el campo. Ya casi sabe escribir mi nombre, gracias a las clases. Clases de lectura y escritura que Luis todos los días recibe del modelo educativo A Crecer, del programa Colombia Libre de Analfabetismo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en el Hogar Día, en Cocua, Cundinamarca. Buenos días, profesora. Buenos días, don Luisito. ¿Qué cuenta? ¿Qué hace? A ver, sentémonos a ver. Él me dijo que el gran reto que él tenía para su vida era aprender a escribir su nombre, aprender a leer, a sentirse identificado frente a su país. Ahora vamos a practicar la lectura de las letras, ¿sí? Listo, empecemos. La F con la U suena FU. FU. Como Luis Garzón, en el 2015, más de 83 mil jóvenes y adultos se alfabetizaron. Colombianos que hoy tienen un futuro diferente, dejando un legado a sus familias. Me gusta leer. Él dice que la educación lleva a una sana convivencia. Si una persona es educada, entonces puede llegar a infundir paz en todos los ámbitos donde se desarrolle. Lo hizo muy bien. Lo felicito. Muchas gracias. A 30 kilómetros de Cocua, en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, Fabio Nelson Parra se rebusca la vida fabricando ladrillos de construcción para poder sostener a su familia. Acá es donde yo trabajo después de venir a estudiar. Pero sus aspiraciones no terminaron allí. En 7 meses, Fabio Nelson y su esposa María Estela Duarte culminaron el ciclo 1 del programa de alfabetización. Mi motor fue pues mis hijos, porque pues ahorita voy a tener una mejor capacidad para poderles colaborar a ellos. Me siento muy feliz de leérselo, ya sin ningún temor o de pronto a trancones que como me pasaba antes. Pero hoy su clase va a ser diferente. Nunca es tarde para aprender. Increíble, esto es increíble. Una persona de ellas con tantos años y todavía aspirando seguir adelante para seguir estudiando. Luis Garzón se ha convertido en su esperanza para seguir luchando por aprender cada día más. Si él lo pudo a sus 115 años, yo ¿por qué no hasta ahora que tengo 33 años? Como Luis Garzón y Fabio Nelson, el programa Colombia Libre de Analfabetismo del Ministerio de Educación Nacional ha logrado cambiar la vida de miles de colombianos. Por eso, en el 2016 serán 183.491 los beneficiarios y para el 2018 serán más de 600.000 jóvenes y adultos que jugarán un papel importante en la construcción de un país en paz.